bienvenidos un día más al canal de Arlequín la Lunática. Hoy estamos aquí de nuevo en Fire Emblem Awakening. Bueno, tengo que decir una cosa y es que hoy ha habido Pokémon, ahora hay Fire Emblem y esta noche hay Five Nights at Freddy's. Bueno, espero que os guste, así que vamos allá. Vale, a ver qué tenemos por aquí. No, a ver. Vamos a mirar. No. Bueno, espérate, porque por aquí hay verde. Así que desvío 3, el fin de la paz. Mirad, mi señor, resurrectos. Démonos prisa. Estamos cerca de una aldea. ¡Socorro! ¡Ayudadnos a abrir las puertas! ¡Los muertos se han alzado de sus tumbas! ¡Piedad! ¡Por caridad, abrir las puertas! ¡Venimos de aquí al lado, de leñeras! ¿Nos conocéis? ¡Tened compasión! ¡Abridlas! ¡Dioses, no! ¡No! ¡Están aquí! ¡Ah! Los habitantes de esta aldea son famosos por su hospitalidad. ¿Cómo pueden darle la espalda a refugiados que tratan de salvar la vida? Bien, vamos a salvar primero esas vidas. Ya habrá tiempo luego para hacer preguntas. Muy bien, pues vamos para allá. Unidades. Vamos a coger a los personajes más fuertes que tengamos de momento. Vale. Bueno, estos es que van más rápido, así que vale, yo creo que así vamos bien. Sí. A luchar. Vale, a ver, los aldeanos están aquí, por lo tanto lo interesante aquí es acabar con estos. Venga, uno más, ahí estamos, casi. Vale, a ver. Estoy mirando. Perfecto. Ay. Tenía que estornudar. Es que es lo inevitable. A ver.
sido trabajo en equipo. No ha servido para nada, pero es lo que hay. Eso sí que ha sido trabajo en equipo. Empiezan a tener nivel estos. Muy bien. Los custodios siempre son bienvenidos. Por favor, aceptar este pequeño obsequio. Muy bien. Vale. Aguanta, aguanta, aguanta. Y golpea. Ese es nuestro Frederick. Ah, bueno, me lo debo guardar, como es así, mejor. Nivel 10. Me mola. No. Lo he hecho mal. Perfecto. De momento están vivos, que ya es bastante. Vamos a ver, tenemos problemas porque por aquí vienen volando y eso es una gran M. No, espérate ahí porque si no... No. Va a caer algún ciudadano de esos, pero ya. Vale, Sumia ha caído. Sumia ha caído. Y Lonzu se ha cabreado.
Muy bien hecho. Vamos, Gaius. Pero ¿por qué os vais donde están los bestias? Es que... ¿Qué mierda pedrada tienen estos? De verdad, no puede ser. Sobrevivido uno. Bueno, mejor uno que ninguno. Qué desastre. No sé cómo pagaros por lo que habéis hecho. No tenemos oro, pero aceptar esto. Pensaba que ya no quedaban personas así. Nunca olvidaré vuestro gesto. ¿Creéis que la aldea seguirá negando su ayuda a los refugiados? Seguirá siendo así mientras piensen que los resurrectos no son su problema. Afirman ser gente pacífica, pero esa paz precaria que se consigue con puertas y murallas es solo una quimera. La paz verdadera es la que se logra cuando las luchas acaban y los muros caen. Espero que comprendan esto antes de que sea demasiado tarde. Bueno, hemos conseguido salvar a un aldeano, que no está mal. Y a ver, que voy a mirar lo que tienen por aquí a la venta. Arenas fronterizas. Venga, vamos para allá. Capítulo 8, la Orden de Grima. Esto ya se pone interesante.
Me gustaría pensar que hemos llegado hasta aquí por méritos propios. Pero, ¿dónde está la guardia de Plegia? Si Granger ha preparado una trampa, no parece tener prisa por ponerla en marcha. Mi señor, nuestros exploradores informan que hay tropas enemigas más adelante. Bien, que todo el mundo se ponga en marcha. A nuestras tropas les resultará difícil avanzar por estas arenas, mi señor, excepto a los magos y a las unidades aéreas. Ellos deberían poder cruzar sin problemas. Gracias, lo tendré en cuenta, Arlequina. Preparemos la estrategia. Vale, entonces, los magos y los que vuelan. Vale, aquí tenemos para hablar. Muy bien, eso ya lo miraré luego, tranquilamente. Las que vuelan están puestas, magos, magos, magos. Tenemos dos. Miriel tiene nivel, así que vamos a quitar. Es que este va a ir muy lento. Vale. Lo tengo todo. Sí, lo tengo todo. ¡Ay, ese personaje me encanta! Nowy. Uf, ¿habré conseguido despistarlo? ¡Quieta! ¿Por qué tú no comprender esto, pequeña? Vete, déjame en paz. Bajar voz. Así enemigos saber nuestra posición muy mal. Tengo la garganta seca, los zapatos llenos de arena y un tío raro va a matarme. ¿Por qué tú decir eso? Yo no ser malo de historia. Quítale las manos de encima a esa niña, animal. ¿Animal? Gregor no será animal. Tú equivocado, amigo. Lo que digas, engendro. ¿Eh? Uy, todo ser insultos y golpes para Gregor. Hacer buenas obras para esto. A ver, amigos, Gregor solo querer... Ya sois nuestros, escoria. Preparaos para recibir la ira de Grima. Ah, esto es ser terrible. Vosotros dar cuenta ahora y ellos encontrar a nosotros. ¿Por qué perseguís a esa niña? Oye, no meter Gregor en el mismo saco que esta gentuza. Mirar bien más cerca a Gregor, tener cara de buena persona. Bueno, a decir verdad, yo no lo llamaría cara de buena persona, pero... Va, eso da igual. Gregor no ser enemigo, tu deber creer. Uf, esto empieza a darme dolor de cabeza. Vale, ya hablaremos con calma luego. Ahora lo importante es proteger a la niña. ¿Vais a ayudarme? Intentaremos mantenerte a salvo por todos los medios. Resiste hasta que te alcancemos. Nosotros nos desharemos de ellos. Me encanta. Me parece que vamos a tener que cerrar eso también. Tenemos que avisar a esos aldeanos. Pero ¿a quién enviamos? Mejor si es alguien que pueda moverse con rapidez por esas arenas. Vale, a los que vuelan. Tú por aquí. Espera. Google leche me ha dado, ¿no? Vale, a ver. ¡Qué horror! Thank you.
Vale. Voy a la velocidad que puedo. A ver. ¿Y esto? Me lo quedo. Vamos, Miguel, aguanta. Ahí estamos. Y sube de nivel, que no viene nunca mal. Mira, 10. Eso ya viene muy bien. Vamos, Riken. Eso es. Al 10. Los vamos dejando todos por el 10, ¿eh? Eso está muy bien. Que los dioses os bendigan, gentiles visitantes. Vivimos aterrados bajo la amenaza constante de la Orden de Grima. Tomad, llevaos ese bastón. Con él podréis poner a salvo a vuestros aliados. Dáchelo a alguien que sea ducho en el uso de la magia. Cuanto mayor sea su poder mágico, más lejos llegará el poder del bastón. Vale. Si hago así, le puedo dar. A ver cómo pelea. No te acerques. ¡Ey! Por todos los... Esa niña es una dragona. Increíble, un manaraque. Jamás pensé que llegaría a ver una. Puede que ella necesite nuestra ayuda. Pero bien, podría valernos la suya. Esto tiene buena pinta. Aguanta, Sumia. Muy bien. Vamos, Miriel. Aguanta. Vale. Vamos, Riken. Vale, a ver. Vamos por aquí rápido y tú aquí. Os agradecemos vuestra advertencia. Llevaos esto, por favor. Es el tesoro de mi familia. Ojalá pueda ofreceros algo más. Con esto la unidad veterana podrá aumentar aún más su poder. Perfecto. Eso nos viene muy bien. De hecho, es lo que estaba buscando. Thank you.
Vale, vamos con Gregor. Maravilloso. Lo que pasa es que Frederick tarda muchísimo, pero muchísimo en subir de nivel. Es impresionante lo que tarda. Muy bien, Sumia. A ver, no. Esto va a ser mejor por aquí. Perfecto. Vale, nos queda a ver. ¿Osáis desafiar a Grim, el dios de la destrucción? Pues sí. Supongo que debería daros algo a cambio. Tomad, con esto una unidad veterana podrá empezar una nueva vida desde cero. ¿Qué nos ha dado? Segundo sueño. Thank you.
me he puesto a saltarlo y se me ha olvidado leerlo. Eres un soldado de fortuna. Sí, señor. Sí, ser mejor entre mejores. Buena relación calidad-precio garantizado. Bueno, ¿por qué no? Estás contratado. ¡Jo! ¿Y yo qué? No voy a dejar que me vuelvan a subastar. ¿Subastar? Espera, ¿te han vendido como una esclava? Mis dueños eran malísimos. Me obligaban a transformarme para ellos. Como si fuera una mona de feria. Bebían, se reían de mí y exigían que hiciera trucos. ¿Qué clase de monstruos comercian con una niña? Por mucho que pueda transformarse en un enorme dragón. ¿Y yo? Puede que sea pequeña, pero no es tan joven como pensáis, mi señora. Los mananaques son muy longevos. ¿En serio? ¿Cuántos años tienes entonces? Pues, no sé, unos 1000 y pico. Y mirad, ni una sola arruga. Tengo entendido que los mananaques son más resistentes que los humanos. Mira a Nowi, por ejemplo. Sea como sea, hemos de evitar que caiga de nuevo en el poder de la Orden de Grima. Perdona, pero ¿qué es la Orden de Grima? Los siervos de Grima, el dragón caído. El mismo dragón al que derrotó el primer venerable hace 1000 años, aunque cuenta con seguidores que anhelan su regreso. Se hacen llamar grimantes. Entendido, se lo han currado demasiado, o sea, grimantes. Bueno, deberíamos descansar un poco. Llegaremos pronto a la capital de Plegia. Nos conviene reponer fuerzas. Vale, pues vamos a dejarlo aquí. Perdonadme que no haya leído ese cacho, pero me he empanado mirando la pantalla. Y se me ha olvidado leer. Pero básicamente, vamos, que lo que dice es que lo contrata. Bueno, espero que este capítulo os haya gustado. Y hasta la próxima.